Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que nos invita a ser sal y luz en la tierra, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Jesús nos confía a dar testimonio. ¿Y quiénes son testigos de algo en quien ha sido transformado por la presencia de Jesús resucitado, como meditamos largamente durante el tiempo pascual? Tenemos que aprender a irradiar sus frutos. Y por eso la sal, y por eso el otro signo, la luz. Hemos de devolverle a lo que está desabrido su auténtico sabor. Hemos de iluminar en nombre de Cristo lo que está en tinieblas. No recibimos estos dones para ocultarlos, sino para mostrarlos, no con vanagloria, sino para que a través de nuestras obras muchos otros también crean en Jesucristo. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime a dar testimonio el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.